Bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres 4x4. En esta oportunidad, nuestra entrevistada es periodista, es comunicadora, es conductora de televisión, fue Miss Salvador 2014, ha sido imagen de muchas campañas publicitarias importantes en este país y pues bueno, ya vamos a conocerla. Ella es Larisa Vega. Bienvenida, Mujeres 4x4. Comunicadora con comunicadora, ¿verdad? Ay, colegas. Colegas, así, aquí se dice colegas, somos colegas. Colega, bienvenida a Mujeres 4x4. Muchísimas qué placer gracias. Tenerte. Igualmente. Y que hayas tomado un poquito de tu tiempo. Sé que eres una persona bastante ocupada. Y el hecho de que hayas venido a formar parte de esta nueva temporada Mujeres 4x4, para mí es un gran placer. Bueno, muchísimas gracias a ti porque me tomaste en cuenta y a la gente también que está pendiente de tu canal, que me parece fantástico porque se trata de empoderar a las mujeres conociendo un poquito de cada historia. Yo creo que entre todas, si conocemos un poquito de todo, de los esfuerzos por los que pasamos, de repente eso se contagia. Así que gracias por la oportunidad y aquí estoy. ¡Qué maravilla! Yo estoy feliz también porque este proyecto ya tiene 5 años al aire. Y hemos dado a conocer la vida de más de 180 mujeres. Wow. Que quizás estaban pues en un lugar donde nadie las valoraba, donde nadie sabía nada de ellas. Y en Mujeres 4x4 me encanta, porque como tú dijiste, empodera mujeres, claro. Cuenta sus vidas y eso es muy importante. Así que bueno, vamos a empezar a conocer un poquito de tu historia. Ella es salvadoreña italiana, o sea, el papá es salvadoreño. Mi mamá también, el abuelo. El abuelo es italiano. Los padres salvadoreños, sí, ella salvadoreña. Salvadoreña. Pero ella tiene su raíz europea porque es que se le nota. O sea, no es que gracias. Estoy diciendo cosas malas, sino que es verdad, las mezclas se notan. Pues. Las mezclas salieron y son bien. Lindas, claro que sí, las mezclas son bien bonitas. Vamos a conocer un poquito de tu historia, de tu infancia, de tus padres, de tu historia. Claro que sí. Bueno, soy 100% salvadoreña, así como tú lo dijiste. Hija de dos padres salvadoreños, de Santa Ana, también conocida como la ciudad morena aquí en nuestro pulgarcito de América, de una familia realmente bonita. Yo creo que dentro de todas las cosas que puedo reconocer de mi vida es que vengo de una familia llena de muchos valores y de mucho amor, que con lo que tuve pude salir adelante y desarrollarme en lo que me apasionaba. Así que feliz de estar con ustedes. ¡Qué maravilla! Y cuéntame un poquito más, ¿tu papá era qué? ¿Tu mamá alguna carrera que estudiaron? Sí, mi papá es ingeniero agrónomo, él se ha dedicado toda su vida a la cuestión de la miel de abeja. Bueno, de hecho hace poco se celebró el Día Mundial de la Abeja. He crecido, de hecho, rodeada de abejas. ¡No te puedo creer! Así es, y mi mamá es licenciada en administración de empresas también. Sacó su carrera mucho después de tenernos a nosotros, a los 3 hijos que tiene ella, y también desarrollándose en su carrera. Son 3 hermanos entonces, tú eres la mayor, la más chiquita, la del medio, cuéntame. Soy la mayor de 4 hermanos, porque mi papá se volvió a casar. Okay. Con su nueva esposa, tuvo una hija, la pequeñita, que se llama Jimena, yo me llamo Larisa, mi hermana Andrea, nos llevamos 1 año, mi hermano Gustavo, que sigue con 3 años de diferencia abajo de mí, y la pequeñita que sí. Ya tiene 14 años, a punto este justo de cumplir su fiesta. ¿Cuántos años tienes tú? 27. Eres todavía una niña que está empezando la vida y mira cuántas experiencias ya has tenido. Gracias a Dios. ¿Dónde estudiaste? Estudié en Santa Ana, en un colegio marista, que es obviamente cercano a la Virgen María. Obviamente. Ok. Uh-huh. Luego me vine hasta la capital a poder buscar de repente qué quería, ¿verdad?, para mi carrera universitaria. Yo creo que cuando tenemos esa edad, 17 años que salí del colegio, cuesta un poquito ubicarse hacia dónde uno quiere ir. Okay. Pero lo logré, me apasionó desde siempre el mundo de las comunicaciones. Estudié licenciatura, la carrera se llama Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Gracias a Dios también pude culminarla en el 2017. Y aquí estamos, aprendiendo todos los días. ¿Y te gusta estudiar? Sí, me gusta estudiar. Pero ya tú sabes que a ti lo que te gusta, sí, porque como me dices, no, que ya sabía que esto era lo que me gustaba, y te vi cara de estudiosa. Las apariencias engañan. A veces sí. Sí me gusta, pero creo que ahorita estoy un poquito más enfocada en el trabajo. Uh-huh. El tiempo sí se me divide bastante con los temas que tengo que cubrir, pero sí me gustaría seguir aprendiendo. Yo creo que en la vida siempre se puede seguir aprendiendo. Todo el tiempo siempre. Estamos aprendiendo. Uh-huh. Todos los días es una nueva enseñanza
no solo académica, pero aunque la universidad de la vida es más fuerte que la académica. Yo siempre. Porque esa es la que de verdad te pone los pies en el piso y te dice, mire, por ahí no es por aquí, etcétera, etcétera. ¿Chiquita eras traviesa? Definitivamente sí, y lo tengo que aceptar. Mis papás siempre lo han dicho, de los cuatro, la más tremenda, la mayor, yo soy la mayor. Okay. No sé por qué realmente, porque mis hermanos siempre fueron tranquilos, obedientes, pero salí así, y yo creo que de alguna forma también eso es parte de complementarse en una familia, ¿no? Claro que sí, y de alguna travesura de cuando eras pequeña que tus padres cuentan siempre. Y que bueno, Larisa cuando era chiquita hizo tal cosa, a ver, algo bueno, que te acuerdes. De todo, la verdad que yo era de las que me manchaba los dientitos y salía en la foto de repente cuando, ya me acordé de una. Jugábamos con mi hermana en el salón de belleza y con las tijeras, eso era la máscara de pestañas. Entonces vine yo y le dije, como yo era la mayor, hermana, probala. ¡Pum! Se cortó las pestañas. No te puedo creer. Y yo la usé como ratón de panadería, se le dice, ¿no? Mi conejillo papá, de India. Conejillo de India también. Eso sí que lo recordamos con mi hermana eternamente. Ella me lo saca, se ríe, me río. Yo me las corté también porque le dije, no te voy a dejar sola en eso. Fuiste solidaria. Lo voy a hacer. Estamos en esto juntas. Gracias a Dios volvieron a crecer. Ah, gracias a Dios. Así que bueno, no se muevan de sus asientos que regresamos con mucho más de Larisa Vega en esta excelente entrevista.